Que estoy practicando esto, me animé. En realidad, como fue re loco porque acompañé a mi compañero a hacerle el aguante allá a Punta Alta y terminé peleando yo. Y gracias a esa pelea, bueno, me animé a seguir. Viste que no hay chicas que practican esto. Y bueno, nada. ¿Pero ya veías el deporte? ¿Te gustaba? Sí. Tal cual. Aparte los veía los chicos, mis compañeros que peleaban y eso. Y por ahí es como diciendo, no, era muy fuerte todo. Pero bueno, no, ya llevo un tiempo con esto y me pude animar a hacer mi primera pelea. Y cuando llega la primera pelea, justamente, ¿cuál fue la sensación, no? Porque es todo nuevo. Fue re loco, fue mucha ansiedad, muchos nervios. El estar ahí adentro se hace muy chico, la jaula. Y bueno, nada, con la experiencia por ahí que uno lleva con las artes marciales, lo pude llevar bien. Bueno, por el tipo de deporte te pregunto, ¿muchas veces tiene que ver precisamente solamente con el deporte o hay veces que hay bronca con alguna y por eso también hay una pelea? No, por ahora eso no pasa por ahí y no creo que pase, espero que no pase. Todo hace deporte, nada más. ¿Cómo se lo fomenta a las mujeres? Porque hay muchas mujeres que no se animan. No se animan, sí. La verdad que, bueno, yo las invito a que vengan, que prueben, practiquen y que vean, que es muy lindo. Porque por ahí muchos, viste, dicen, no, se golpean, se esto y lo otro. Pero, bueno, un poco sí, pero hay que animarse, nada más. Bueno, y a nivel deportivo, ¿quién es Natalia, la guerrera Espinosa? Bueno, yo, nada, soy una persona que trabaja día a día, como todos. Me la rebusco, nada, vengo a entrenar y le pongo todo lo que puedo.